¿Qué tal, chicas? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a hacer la semana de Jenny de Met. Si quieren, se pueden suscribirme, sí, darme un like. Vamos bien acá. Hermoso salió. A ver, los pongo a ellos dos, acá los pensamientos son lindos, hay deseos lindos, hay comunicación. A ver, si ustedes piensan que si se vieron o no, sí, se vieron. Es más, yo creería que él en algún momento o fue o está por ir a Estambul. Acá, bueno, sale el camino, el camino hacia ellos es el corazón. O sea, corazón, esto habla también de intimidad. La verdad que la tirada es muy linda. No tengo ni que ya tirar a ver cómo están ellos porque están muy bien. La verdad es preciosa esta tirada. Fíjense, acá aparte, estas esquinas, el ramo. El corazón, ¿no? Acá hay comunicación también. Disculpen que las estoy analizando. A ver, yo creo que él viajó, estoy segura. Está por hacerlo, en realidad, puede ser las dos posibilidades. ¿Qué más? Déjenme ver un poquito. Acá hay los deseos son de estar juntos, a ver, de amor. Es una linda, linda tirada. No, es que como que mucho más no hay que aclarar acá. La verdad, espectacular. O sea, yo pensaba poner, bueno, a ver cómo están, voy a decir cómo están al día de hoy, pero. Y después iba a ponerse por separado. No tiene mucho sentido poner por separado. Porque ya salió bien, muy bien. Bueno, como se dieron cuenta, ¿se acuerdan que habíamos hecho una tirada medio a ver cuál era la sorpresa de Demet y todo eso? Y aparte, que había salido una tirada que iba a tener un importante proyecto. Ya salió, ya lo dijo ella, un importante proyecto de trabajo. Bueno. Ya lo dijo, salió tal cual lo habíamos dicho. Una vez jugando fue a ver cuál era la cosa y después creo que en alguna tirada había salido. Pero no sé si fue la última, no me acuerdo, honestamente. Y que era un proyecto que no era para ahora. Vamos a ver cómo está ella en el trabajo. Bueno, acá hay cosas nuevas. Acá hay como proyectos nuevos. Puede ser que con alguien, con una amistad. La verdad, le sale re bien. Algo que no ya, pero más adelante se va a hacer público. Esto va a estar muy, muy bueno. La verdad, muy bueno, creo que va a traerle muchos éxitos, mucho dinero. Y acá me queda el sol. Calculo que ya va a tener que viajar en algún momento, pero acá, bueno, me queda el sol, que es éxito. Muchos proyectos nuevos que se están conversando, pero creería que también se estaban hablando en forma, por supuesto, privada e íntima. Creo que también hay amistades en estos proyectos. Vamos a verlo él en el trabajo. La verdad es que me salió tan bien que bueno, me pongo re contenta.
A ver. Hoy no va a ser tan largo porque no tengo muchas, no tengo preguntas para hacer, no, no me dejaron preguntas. Pero bueno, a ver, al hacerlo todas las semanas más o menos, otra vez, proyectos nuevos. Acá tiene que ser, yo no lo voy a definir como algo malo el zorro acá, tiene que ser astuto. Este proyecto nuevo, él se tiene que manejar con mucha astucia. Obviamente esto está todavía también en conversación, le sale muy parecido a ella. Y en algún momento esto se va a hacer público, hay como un contrato que también le va a traer mucha fama, mucho dinero. También creo que va a tener que viajar. Pero bueno, sacando estas cartas, esta es la tirada original, él se tiene que manejar con mucha astucia para abrirse las puertas, la puerta que es de la fama, la luna es precisamente es la fama. Y acá hay proyectos nuevos, le salió la tirada, ustedes vieron que yo acabo de mezclarlas todas, le sale muy parecida a la de ella, el tema del trabajo. A ver. No sé qué preguntar, porque no tengo, realmente no tengo pregunta. Entonces, o sea, al salir todo tan derechito, es como que no hay mucho más para decir, ¿no? Vamos a hacer la tirada de ella. Bueno. Ella le sale el mago, el 10 de bastos, el caballero de oros, el 5 de espadas, el sol, el as de oro y la suma sacerdotisa. Bueno, acá es como hay una necesidad de expresar lo que ella siente. Hay que parar un poco, porque si ella está teniendo un problema ahora, hay que parar un poquito, porque la solución la tiene al alcance de la mano. Pero por ahí está un poquito agobiada por el trabajo, por cosas. Entonces la idea es parar. Pararse a pensar, porque la solución de lo que sea la tiene en la palma de la mano, ¿no? Bueno, acá hay también cosas que se van a poner en marcha en breve. Hay ofrecimientos, evidentemente puede ser de trabajo, cosas que se van a poner en marcha en breve. Acá, por más que haya un 5 de espadas, no importa, ahora lo vamos a aclarar. Acá ¿por qué está ese 5 de espadas? Porque acá, a mí el 5 de espadas es una carta que mucho no me gusta. También acá hay un ofrecimiento que puede ser medio dudoso a mi manera de ver las cosas. Pero bueno, ahora lo aclaramos. Pero bueno, acá ella escoge el camino correcto, acá es un éxito realmente completo, que es felicidad, son muy buenos presagios. Y acá hay una oportunidad para ella de oro, que hay que analizar y hay que meditar bien, o sea, meditarlo. Igualmente sabemos que ella siempre tiene plan A, B, C y siempre medita las cosas. Pero es una oportunidad como de oro realmente. Y si hablamos de amor, es un amor firme. Vamos a ver acá qué pasa con ese 5. ¿Quién es ese 5 de espadas? Bueno, a ver, el juicio. Yo pregunto quién es. Puede ser una persona que sea hasta muy. Generalmente el juicio lo representan los músicos o alguien que haga música, porque para que haya una trompeta. Puede ser que haya algún problema con una persona que sea músico y que se haya hecho ilusiones con ella. Sí. Acá hay una verdad que, bueno, puede ser que salga a la luz. No, acá no es como algo positivo en esto. ¿Por qué? Porque alguien fantaseó y no puso los pies sobre la tierra. ¿Quién es? No sé. Yo lo único que puedo decir es que puedes ser una persona que haga música, que sea músico, porque generalmente en el tarot está representado a los músicos con el juicio. Y vamos a ver ahora la semana de Jean. Tampoco creo que tenga preguntas. No. Vamos a ver qué sale.
acá sale el caballero de bastos, la estrella, el rey de espadas, el 5 de copas, el paje de espadas, los enamorados y el loco. Bueno, acá es como que lanzarse un poco y conseguir lo que se desea. Puede ser en el trabajo, pero también está hablando de un hombre enamorado, ilusionado, decidido. Acá hay un amor con mucha ilusión, vuelve a hablar de un hombre enamorado. Lo que no me gusta mucho es el caballero de espadas con el 5 de copas. O sea, acá puede ser que él tenga algún encontronazo con alguien y quede un poco triste. Yo diría que es un hombre. Me está rodeado con este paje también de espadas, ¿no? Y sabemos que las espadas siempre tienen un doble filo, si bien son mentales, pero también son palabras, y a veces las palabras pueden llegar a lastimar y puede haber algún tipo de conflicto que lo deje ahí un poquito triste. Pueden ser malentendidos también, malos entendidos que hagan daño. Pero bueno, ahora lo aclararemos. Después acá es elegir bien, es tomar la decisión correcta. Acá hay un amor loco. Vamos a ver qué sale después. Vamos a aclarar un poquito. Bueno, este mazo tiene 79 cartas. Esta es la carta 79. Y esta carta habla de que todas las cosas van a ir bien, se van a solucionar, que no hay problemas. Yo creo que acá viene por el lado del trabajo un poquito, ¿no? Puede ser por el lado del trabajo, ¿por qué? Porque acá sí se consigue algo que él quiere, pero en sí es como que queda un sabor amargo después de esta pelea. Y demuestra que está bien por ahí cuando en realidad en esa pelea lo que se dijo lo lastimó y no está tan bien. Yo creo que puede ser trabajo porque si bien esto es un 6 de bastos que es éxito, pero bueno, con esta combinación es un poco así. Igualmente está este ángel que va a decir que está todo bien. Acá me sale otro basto y es un as de bastos, que son generalmente comienzos de trabajo. Es un nuevo y buen comienzo de trabajo. Y acá, ¿cómo se llama? El loco 4 de bastos es, bueno, tener el valor de liberarse realmente. Vamos a sacar uno más. A ver, primero vamos a aclarar. Sí, se libera de una persona, de una reina de espadas. Y bueno, saltó sola, gente. Acá está, los enamorados, el loco y el as de copas. Así que acá esto es un amor que va hacia un amor. Las cartas salen bien. Por suerte. La verdad que hoy, más derechito, imposible. No, creo que no voy a aclarar más lo del DJ porque me lo preguntaron ya con el DJ, lo aclaré muchísimas veces que no pasaba nada. Bueno, lo que ya vinimos viendo de los proyectos de Demet se mandando, o sea, ya sabemos que Demet no tiene un solo proyecto, o sea, ella diversifica no solamente en la actuación. Pero bueno, lo que le salía a ella, que nosotros decíamos, bueno, cuál va a ser, qué es lo que los proyectos que tienen, siempre le salieron con respecto a su trabajo de actuación, más allá de que ella tenga otras cosas. Si quieren, me pueden dejar las preguntas. Hoy es cortito porque salió todo muy derechito.
muy muy derechito, y sí, a veces está un poquito más como atravesada en las cosas, pero hoy no, realmente salió bien. Estoy abierta a todas las preguntas que quieran hacer para el próximo video, chicas. Así que hoy es cortito. Les mando un beso grande y hasta la próxima.